yo soy Lala y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y para el video de hoy les traigo un video reacción, señores, de el trap argentino. Porque, o sea, no sé, a mí como que me están llegando como con muchas notificaciones de eso, del trap argentino, que el trap argentino eso, y yo como que, what? Entonces, lo que voy a hacer para el video de hoy es eso, voy a buscar trap argentino y voy a reaccionar, voy a dar mi opinión, voy a decir qué tal me pareció, cuál fue mi reacción, ustedes lo van a ver. Antes de comenzar, recuerda seguirme por todas mis redes sociales, especialmente por Instagram, porque por allá estoy muy activa con ustedes, y por Twitter, porque por ahí es por donde me desahogo con ustedes. Y también recuerda suscribirte a este canal si es primera vez que ves mi cara o es primera vez que ves uno de mis videos. Ahora sí, sin más bla bla bla, comencemos con el video. Ok, yo tengo mi celular aquí y yo lo voy a buscar en... Bueno, ya yo lo estaba buscando, miren, yo lo estaba buscando para... Entonces, yo voy a poner una del trap argentino. Bueno, esta. Voy a poner esta que es... Bueno, es una lista de reproducción realmente. Ajá, y ahora... Entendés por el lento en buen momento, gracias. 2000 años más tarde. Algunos centímetros más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ok, ya estamos de vuelta. Ok, sí, ya. Primera canción que me parece se llama Apaga el celular de Lil Kiba. Algo así. Ok, vamos a ver. Voy a escuchar como tres canciones por ahí, nada más. Ok, tiene una intro muy bonita realmente. Punto por eso. Ok, nada más. Ok, dice demasiado, apaga el celular si no quiere que te llame. Ok, entendimos. Yo creo que ya me lo aprendí de pedacito. Realmente no soy tan igual a como el trap de... O sea, el trap que se suele escuchar porque, o sea, el trap que se está escuchando ahora actualmente tiene mucho morbo y mucha mala palabra y esa cosa. Y esta no tiene tanto... Bueno, por lo menos por ahora no he visto que tenga tanto así, como que tanto morbo y esas cosas. Pero vamos a ver. Realmente, esta canción no parece tanto un trap, porque, no sé, parece un trap como lento, algo así, un trap como muy... Yo no sé cómo explicarlo realmente, pero no parece un trap, en verdad. O sea, la canción está cool, pero no parece un trap. O sea, en mi opinión personal. Bueno, esa parte se puso un chin más rápido, entonces... Pero vamos a dejar esta canción hasta ahí, porque si no, si escucho la canción entera, se va a ir el video entero ahí. Ok, la segunda canción que me aparece es una de Paulo Londra. Bueno, esto sí yo lo he escuchado ya. Esta es Paulo Londra, featuring Lenny, vamos a ver. Yo creo que esta canción yo la he oído ya. Yo creo que sí. Sí. Sí, ya yo lo he oído.
Ya yo lo he oído, así que vamos a reaccionar a otra porque, ajá. Bueno, voy a poner esta, que es de Kea, Loca, featuring Duki, and Kaz, qué sé yo. No entendí, pero vamos a poner esta. Esto también yo lo he oído. Pero, o sea, yo no sabía que... Esto está raro, porque yo no sabía que eso era trap argentino. O sea, yo lo he oído en la calle así. Pero como que no de prestarle mucha atención. Déjame, vamos a poner otra. Esta, si te lastima, no sé, Seven... ¿Qué? ¿Seven qué? Seven Kane. Vamos a ver. Sé que me dejó concentrado y mi meta dejé de lado. Suelta. O sea, no se escucha. Bueno, tiene un remito bonito. Oye, pero los argentinos son muy bonitos, déjenme decirle. Esa gente son muy bonitos, son más fun, ¿eh? El punto aquí no son ellos, es la música. Está cool su mente eso. O sea, esta está cool porque está como... Esta está, o sea, más que la primera, esta está como más movidita. La primera no estaba tan mal realmente, pero me gustó, yo creo que me gustó más esta que la primera, no sé. Ok, vamos a... Se oye bien realmente. Realmente, miren, el trap argentino es como... Voy a dar mi opinión ahora. El trap argentino es más como... más limpio que el trap que solemos escuchar normalmente. O sea, que la gente, Bad Bunny, Ozuna, esa gente. Entonces, se oye como más limpio porque no tiene tanto morbo, no tiene tanto más palabras, no tiene tanto... Aunque, realmente hoy en día, ¿quién no escucha trap? ¿Quién no escucha trap? Entonces ya todos escuchamos trap, pero el trap argentino es como un trap como más limpio. Y realmente es bonito porque se oye normal, o sea, se oye como una canción normal, un trap limpiecito, está bastante. O sea, sería como, en vez de trap argentino, trap limpio, ok. No, mentira, pero realmente me gustó. Porque, por lo que le acabo de decir, o sea, se oye limpio, no tiene tanto morbo. No sé si alguna de las canciones tengan morbo, pero por lo menos las que yo escuché, se escucharon limpiecito. Y del 1 al 10, si yo tuviera que calificar al trap argentino, le daría un... ¿Cómo le digo? No sé. Que realmente no es malo. Pero no... Pero es limpio. Pero no es tan wow como yo pensaba. Yo pensé que iba a ser como más wow. O no sé si era que yo me esperaba algo como lo normal, como lo que se suele escuchar normalmente. Entonces no. Yo le daría un 8.5 o un 9. 8.5. Un 8.5 le voy a dar. Porque realmente la música es limpia, por lo menos las que escuché, no se oyen tanto moro ni tanta cosa así. Entonces, sí, esa es mi puntuación para el trap argentino. Me parece muy bien, me parece muy cool, me encantó muchísimo. Le doy un 8.5. Y díganme ahí abajo, ¿qué otras cosas usted les gustaría que yo reaccionara para un próximo video de video reacción? Y si les gusta ese tipo, o sea, si les gusta que yo reaccione así a cuando yo tenía mucho que no reaccionaba a algo. Entonces déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios, porque voy a estar leyendo todos sus comentarios. Y también no olvides de regalarme tu like para yo saber que te gustó este video y que quieres más videos como estos. Ok, eso se llevó neta. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Y que si fue así, no olviden darle like, de suscribirse dándole click al botón rojo que aparece ahí abajo, que es totalmente gratis y me ayudaría un montón. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que todos los días tenemos una nueva oportunidad para realizar tus metas. Nos vemos la próxima. Bye.